A ver, los blogs son un poco como los diarios de antes, ¿no? Lo que pasa es que tienen una ventaja, pero también una desventaja. La ventaja es que te puede leer todo el mundo. Y la desventaja es que, como ya no son secretos, no eres ni tan libre ni tan sincero como cuando sabías que nadie los iba a leer. ¿Por qué escribimos un blog? Bueno, pues yo creo que es porque tienes cosas que te están rondando la cabeza y yo que sé, te da por compartirlas. Lo que pasa es que no es fácil escribirlo. Tienen ese punto estresante porque resulta que todo el mundo dice que si no actualizas cada semana que no vale para nada. Entonces te tiras durante toda la semana de lunes a viernes diciendo ¿y sobre qué voy a escribir la próxima vez? La verdad es que engancha, porque tú puedes escribir lo que quieras o por lo menos puedes intentarlo. Si te apetece escribir un blog, tienes que entrar, apunta a estas páginas, en Blogger o en WordPress y ahí te explican paso a paso cómo abrirte uno. Luego hay una pregunta que también te hace mucha gente. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un blog y una bitácora? Bueno, probablemente ninguna. Lo que pasa es que bitácora es el término en castellano, en español, y el blog se lo hemos robado a los ingleses. A mí he de reconocer que me gusta mucho el mundo blog, pero también confieso que me hice bloguera por esto que se llama Beers and Blog. Ya sabes, lo de irse de cañas y bitácoras.